Estado de Morelos está obligado a cumplir 15 recomendaciones para evitar alerta de género. Incumple la Secretaría de Educación de Michoacán recomendación de la CEDH. El 80% de las niñas y mujeres que cruzaron este año a Estados Unidos fueron violadas. Más de 6.000 refugiados han llegado a Latinoamérica. Esto más le tenemos preparado en Informa TV. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Bienvenidos nuevamente a su noticiario Derecho Humanista en Forma TV. Hoy, como todas las mañanas, le traigo la información relevante de los derechos humanos. Comenzando con la información nacional, le comento que ayer por la mañana, autoridades del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez se reunieron con el secretario general de la CEDH de Chihuahua. Esto para conocer a detalle sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo de cárceles en Chihuahua y los resultados que esta implementación ha dado en la entidad. Sumado a esto, se abordaron puntos sobre el tema de la tortura y su afectación a la sociedad en conjunto. El Estado de Morelos está obligado a cumplir 15 recomendaciones de organismos de derechos humanos para evitar la alerta de género. Tienen 6 meses para crear un sistema de reparación de daños en casos de feminicidio y tener un banco estatal de datos sobre violencia, o se emitirá en dado caso la alerta que indica que este estado es peligroso para las mujeres. Fortalecer la promoción de la cultura de derechos humanos es una de las tareas de mayor relevancia para la Defensoría de los Habitantes mexiquense, ya que de esta manera se evitarán futuras violaciones a las prerrogativas de la población. Así lo señaló el ombudsman Marco Antonio Morales Gómez al acudir a la segunda reunión de trabajo con organizaciones de la sociedad civil convocada por la CNDH y la CODEM. Reconoce a Ombudsman del Distrito Federal los avances de la regulación de contrataciones anunciado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. La presidenta expresó que el hecho de que a partir de 2015 se elimine la figura de eventuales y empleados por honorarios representa un gran paso para que el trabajo decente sea una realidad en la Ciudad de México. Procurador de los Derechos Humanos de Baja California gestionará con la CONAGUA el apoyo a pobladores del Valle de las Palmas, pues luego de un recorrido por la zona, el ombudsman constató que los habitantes carecen del abastecimiento de agua, lo que indicó violenta su derecho humano fundamental de acceso a este vital líquido. Emite Derechos Humanos de Morelos recomendación al gobernador y al comisionado estatal de seguridad pública por la tortura, tratos crueles e inhumanos cometidos por la Policía Única del Estado en agravio a 4 personas del municipio de Jiutepec. El organismo pide a las autoridades girar instrucciones para reparar el daño a las víctimas y sancionar a policías involucrados. Incumple la Secretaría de Educación de Michoacán recomendación emitida por la CEDH, en la cual se solicita fundar y motivar la negación de prestación de servicio a una persona para conocer el proceso de su titulación de maestría. La Secretaría de Educación aceptó la recomendación, pero no remitió pruebas de cumplimiento, por lo que, en apego al artículo 86 de la ley y al artículo 52 del reglamento de la CEDH, se procede a su publicación. Con talleres, documentales, exposiciones, conciertos y más, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos celebra el Día Internacional de la Paz. En las instalaciones de la Universidad Internacional, este organismo promueve así una cultura de paz y de respeto por los derechos humanos entre la comunidad universitaria. Más de 6.000 refugiados han llegado a Latinoamérica para recibir ayuda humanitaria. Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay están en la lista de los países que han aceptado recibir a quienes buscan escapar de la brutalidad del régimen de Bashar al-Assad. Denuncia Amnistía Internacional tortura sistemática en Nigeria. En un informe hecho público, la organización describe cómo el ejército y la policía de Nigeria torturan de manera continua a mujeres, hombres y menores de edad de hasta 12 años, con métodos que incluyen palizas, disparos y violaciones para extorsionarlos y obtener dinero o confesiones. Amnistía Internacional exige a las autoridades nigerianas que investiguen los casos, aparten de sus funciones a los torturadores y los enjuicien. El 80% de las niñas y mujeres que cruzaron este año a Estados Unidos vía México fueron víctimas de violencia sexual. Así lo revelan datos de la alarmante investigación del medio norteamericano Future. Cabe destacar que esto es más que una estimación previa de 60%, según un informe de Amnistía Internacional.
Y bien, hasta aquí los hechos más relevantes de los derechos humanos de México y el mundo. Yo me despido de usted invitándole a que me acompañe la próxima semana con más información. No deje de seguirnos en Twitter como @informatv_dhnet y darnos like en nuestra página de Facebook como Informa TV. Hasta el lunes y que tenga usted un excelente fin de semana.